movimiento de la pierna derecha, se prepara Rabina. Sacándola para Argentinos, en la derecha Fernando Batista, la juega bien para Mogrovejo, la paró con el pecho, media vuelta, tiró centro, le queda para Ramallo, Ramallo la quiere acomodar, hay un rebote, busca Gancedo, tiró a colocar, ¡golazo! ¡Qué golazo, pibe Gancedo! ¡Qué zurdazo! ¡Qué maravilla! Abrió los ojos en la media luna del área, le apuntó al ángulo, la puso en el ángulo, la pelota pegó a penitas en el travesaño y cayó adentro para que la gente de la Paternal se sienta otra vez orgullosa con los pibes que da el barrio. ¡Extraordinario el rubio Gancedo! Nos gustaba desde lo que lo veíamos a la una de la tarde. Confirma que está para gran jugador. Ojos abiertos, toque sutil, pelota al ángulo. Y Argentinos lo pica feo a Boca. Boca 1, Argentinos 1. 28 minutos del primer tiempo. Gózar, Gózar, la estrella más brillante en electrónica. Sí, señor, tiró a colocar. El joven Gancedo recibió esa pelota. Está jugando mejor Argentinos por la derecha. Abrió grande los ojos. Lo vio a Navarro Montoya. Vio el ángulo y el empate con notable gol. Una carambola en la cabeza de Vidal González y consigue Cermatén esa pelota. La juega Cermatén para Fernando Batista. Se viene Fernando Batista, frena. Dejó la pelota para Vidal González, otra vez a Cermatén. Cermatén para Diego Caña. Se mandó al área, tocó para Cermatén. Está libre para el gol Gancedo. Pelota para Gancedo, la enganchó de la zurda para la derecha, tiró. Ya está, pibe Gancedo, ya está para crack. ¿Qué más precisás? ¿Cómo fue a buscar la pelota? La tenía para la zurda, pero lo tapaban. La cambió para la derecha, apretó el remate abajo y a un palo. Excepcional jugador de fútbol, Gancedo. Pone arriba a los pibes de Argentinos. Argentinos no alineados ante el poder del grande, los muchachos de la Paternal. Argentinos 2, Boca 1, Gancedo a la tapa del gráfico y de todos los diarios. Gózar, Gózar, la estrella más brillante en electrónica. Es que cerró una jugada notable, la tocaron todos para descolocar a la defensa de Boca. Escapó Junta, está libre Caña por el otro lado, viene para Caña, la marca Rabina, saca el quique, la tira para Mohamed, la deja picar Mohamed, arranca como puntero derecho, se viene Mohamed con Boldrini de 9 y Amato de 11, pero la pierde Mohamed con Gancedo, que se juega todo. Todo lo que se puede jugar y un poco más, el rubio Gancedo alcanzó la...